Entonces, ¿cuál se van a llevar entonces? ¿Qué es eso? ¿Este? Vamos a ir a arreglar altar. No sé si le llevamos la estufa bien, ¿verdad? Todavía le hacen cafecito ahí a los muchachos. Sí, es que hay personas. Ya están llegando las personas. Le llevamos. O sea, vamos a arreglar el altar y todo. Le llevamos una silla. Ahora los toldos, yo digo que mañana en la mañanita los pondremos. Ya le di, porque como igual ahorita. Sí, pues. ¿Hay espacio ahí para dos toldos? ¿O no caben? Bien. Están espacio. Sí. Ah, bueno. Entonces, sí. Le vamos a llevar unas sillas por si la gente llega que no estén parados. Ay, si nos hace favor. De acuerdo, vamos a cargar entonces. Sí. Está bien. Y lo llevamos. Está bien. Lo pueden hacer. Yo no le puedo decir me paga mañana porque sí, yo no sé si ustedes vienen o no. Pues como le digo, voy a ser sincero con usted, sincera, porque ahorita no tenemos. Tenemos que juntar. Está bueno, no es bueno. No tenga pena. Eso es lo de menos. Si uno les da de trabajo, sabía gente de afuera que realmente no conoce, dice que para la pura voluntad de Dios y bendito sea Dios, nunca me han quedado mal. Después. Y ya no digamos la gente aquí que todos somos de pie de la aldea, ¿no? No hay ningún problema. Pues, entonces. Sí, porque como le estoy contando a mis hermanos ahorita de que ya le podemos decir, ah, ya mañana o pasado sí, mañana le vamos a cancelar, que... no, ahorita no tenemos. Como le digo yo también, yo pregunto que la sí, familia pues. Se pongan de acuerdo ahí más o menos, porque como le vuelvo a repetir, no le puedo decir yo págueme ya antes de 8 o págueme en 2 días, porque no, uno no sabe. Sí, sí. Sí, entonces. Está bien, ¿no? Pues entonces sí. Dale para atrás un poquito. Dele. Dele, dele. Pues, lo bueno de que les dieron plazo, ¿va? Sí, usted, eso es lo que yo le pregunté al señor, ¿va? Porque yo, como le digo yo, mis hermanos me están diciendo si para que él tal vez diga, nos puede, o sea, tal vez él va a decir, ah, yo quiero que me cancele de una vez el servicio. Mi hermano me está diciendo, pero ¿dónde vamos a ir a traer ahorita? Ajá, entonces él me dijo, habla con el señor, me dice, y tal vez nos da unos días. Sí, pues. Ajá, atrás. ¿Cuántos días le dieron? No me dijo el... Pero sí le dieron un plazo. Ajá, me dieron un plazo como de 5 días o 8 días. Ajá. Sí. Para que ustedes puedan reunir eso. Ajá. La verdad que pues... Para las personas que deseen apoyar, ¿verdad? Sería pues de gran bendición, créanme que... como lo dije anteriormente, en estos momentos pues uno... Pues necesita de ustedes, ¿verdad? Entonces, pues, unámonos a la causa y pues, también ahí están los números de teléfono, ustedes ahí lo pueden ir a checar. La verdad que pues, sería de gran bendición, ¿verdad? Sí, así entonces, es. Pues, también gracias ahí a don Fune, que pues también es bastante accesible porque da un lapso de tiempo, ¿verdad? Para que uno pueda menearse también. Y pues nos podamos unir a la causa, ¿verdad? Ustedes. Así es. Entonces, pues ahí unámonos a la causa y muchísimas gracias, de verdad. Entonces, también te puedes dar cuenta que también ya tenemos ahí arriba las sillas y todo eso. También. Y créanme de que pues estamos haciendo todo lo posible para poder ayudar en algo, ¿verdad? Ustedes. Entonces, pues, ¿cuántas sillas llevan ahí, Tono? 30 sillas. Ahí pues también puedes mostrar que sí. Los patojos también ya están con eso ahí arriba y pues entonces, ¿algo que quieras agregar, Colocho? Ah, pues sí, hay personas de que quieran apoyar a la familia de Neco, ¿verdad? Serán bienvenidas sus ayudas, ¿verdad? Como ellos no tienen cómo moverse, ¿verdad? Pues aquí estamos para apoyarnos entre el grupo que somos, ¿verdad? Y será bienvenida su ayuda. Sí, pues, entonces, pues, ahí sí que mil gracias a don Edgar también, ¿verdad? Por el apoyo hacia la familia también. Yo también.
pueden ver de que ya se está, ya. Pues, llevan la silla, sí, llevamos la silla, llevamos el cilindro. ¿Cuántas sillas se llevaron? Llevamos 30 sillas. 30. Por el momento, ¿verdad? 30 sillas por el momento. Se dijo de que si sigue llegando más personas ahorita en la noche, pues se van a venir a traer más, ¿va? Porque la verdad es que para mientras se están llevando 30, pero si llegan más personas se va a venir a traer más sillas. También se va a llevar lo no que hay es problema. La soya. Llevamos la estufa, el gas, el cilindro ya va. El cilindro ya va acá. Te voy a mostrar acá el cilindro. Sí. Y pues ya vamos ya completito. Sí, ya pues, primero ya. Ahí traen ya la olla para lo que se puede. Ahí sí que, amigos. Pues. Te digo que caben los floreros ahí, van. Bien, no funes, caben los funes. Solo díganos qué suben. ¿Cuál más hay que subir? Es una chumada también que lo pueden hacer a través de los números de teléfono. El cual pues están ahí. Sí. Bueno, aquí traen lo que es en los floreros, ¿verdad? ¿Qué más se van a llevar, por favor? Aquí, creo que solo eso. ¿Cuatro? Solo eso, porque candelero no, porque como dice que es evangélico, el evangélico no pone candelero. Solo son flores, ¿verdad? Flores. Sí, pues es cierto. Pues. Me hubiera gustado echar la Biblia, pero esa sí quiere mucho cuidado. No, para mejor no. No vale. Porque no vale. ¿Algo más? Bueno, ya solo eso, ¿verdad? Vamos a apoyar a subir la caja de una vez. Solo echen para adelante. Ese. Ah, vale. Ahí está viendo, güey. Pero bien va. Ahorita van a subir la caja, ¿verdad? No, ahí eso va a ser allá. Ah, pues la caja sí. Va a ser sí, allá. Ajá. Bueno, entonces pues ahorita también vamos a... No, esa va solo así. Solo echémosla, solo. Ahorita la solo caja. La caja. A eso va por allá, ¿no? Sí. Bueno, aquí están los chicos apoyándome. No, el de abajo. Lo reventaron, no sé cómo está. Ese no se lo mueve. No, agarró el como se va. Ahí se va, solo le voy a poner algo ahí para. Bueno, ya solo eso es, ¿verdad? Sí, ahorita sí ya solo esto es. Ahorita por el momento, sí. Ya ahí, ¿verdad? Ya. Sí, ahorita sí ya. Este también el ahorita pues. Ya está, Vaya. Ya. Que no la vaya a poner. Eso es para que no se caiga la cajita ni nada. Para que esté seguro, ¿no? Para que esté seguro, ¿verdad? Sí, seguro y no se dañe. Aquí está ya la caja, la pintura. Ya está en el carro. Ya está listo para poder llevarlo. Y pues ustedes se pueden dar cuenta aquí. Créanme, pues. Acá está ya. Pues se va a proceder. Solo le voy a subirlas. Algo más que vaya a subir, ¿no? Y le podemos ayudar. Las cortinas, muy bien. Acá tenemos ya pues aquí todas las cosas ya listas también. Y pues para las personas que deseen apoyar, la verdad que pues se les agradecería bastante, ¿verdad? Entonces pues, también ahí está la familia ya platicando. No sé pues cómo están, en qué acuerdo están llegando también. Pero sí, es bastante difícil para ustedes. Entonces, pues, amigos, unámonos a la causa para poder apoyar a la familia. Ya va, ya está. Mucho dice, ya ando de negro, va, yo ando de blanco. No, yo no, pero que yo me lo traje por el frío, bus. Sí, yo sí lo traje por el frío. Yo sí soy bien brillante. Algo más que podemos traer acá. Acá están todas las cosas también que vamos a llevar algo más.
Son varios costales, cortinas. Cortinas y todo lo para el altar. Ah, ya, ya. Está bien, está bien. Yo creo que acá lo vamos a echar. Aquí lo vamos a echar. Sí, ahí no se cae, papá. Ahí no se cae. Las extensiones y todo eso también ahí va. Aquí va todo, veamos. Sí, exacto, voy a ¿esta es una extensión para David? Sí, es una extensión. Dos extensiones grandes. Ajá, esto es donde llevan. Donde van los focos. Ajá, donde van las bombillas. Es para poner, ajá, para instalación de luz en una casa. Como ahorita está oscuro. Exacto. Por eso se lleva esto. Ah, muy bien, muy bien. Así es. Está bien, está bien. Acá vamos. Se viene a traer más cosas. Yo creo que sí, se toman bastantes cosas. Ah, sí. Dile que me corran de aquí, ¿no? Sí. 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 Sí.